Hola gente, ¿qué tal? Soy Bauri y estás aquí en un nuevo episodio del modo carrera jugador, chicos. Bienvenidos un día más al canal, aquí con el grande de Maverick, que estamos aquí con su historia. Como ya sabéis, tenemos hoy para empezar partidazo frente al Schalke. Tenemos el derbi del Ruhr, el Schalke que no va muy bien, la verdad. Puesto número 13 para ellos, nosotros que estamos líderes de la Bundesliga. Y ojito, porque hoy estamos ya en diciembre, nos queda nada para llegar al mercado invernal. Mercado en el que veremos si siguen habiendo ofertas por Maverick o no. De momento, todas las ofertas que han llegado las he ido rechazando. Pero, quién sabe, a lo mejor viene alguna oferta que consigue cambiarle la mentalidad a Maverick para dejar el Dortmund en invierno, aunque es bastante complicado. Tenemos partido contra Mönchengladbach, tendremos luego partidazo Der Klassiken versus el Bayern de Múnich. Y luego ya, pues como veis, casi un mes entero de descanso hasta que volvamos a jugar el día 20 de enero. Y bueno, veremos si terminamos hoy el mercado entero o no. Nos ha tocado en Copa el Eintracht y en Champions nos ha tocado la Juve. Nos toca la Juve en Champions y quiero ver un poco. Bueno, no salen aún los diferentes equipos, pero bueno, nos ha tocado la Juve en octavos de final. Yo creo que es rival que se puede ganar, asequible. Así que chicos, vamos allá. Primer partido del día de hoy, partido frente al Schalke. Bueno chicos, bienvenidos al Veltins Arena, bienvenidos al estadio del Schalke 04, jornada número 15. Y hoy chicos nos tenemos que enfrentar en el derbi de el Ruhr, señores, el derbi del Ruhr con el bueno de Mabe, que bueno, se habla mucho en los medios, se habla mucho en la prensa. ¿Qué pasará con Mabe? ¿Saldrá en este mercado invernal? ¿No saldrá? ¿Ha recuperado su mejor nivel? Muchas ofertas por el joven mediocentro español, pero parece ser que en su cabeza de momento solo existe el Dortmund. Está muy centrado en el Dortmund, ha pasado octavos de final con el Dortmund y parece ser que quiere continuar en el equipo. Veremos si hay algún equipo, si hay algún club que consigue, pues bueno, llevarse al joven mediocentro español. Muchos equipos de la Premier lo han buscado. Incluso se habla que también el Bayern ha intentado tentarle, pero veremos si viene algún equipo a por él que le interese o si no, o si se sigue quedando durante toda la temporada en el equipo alemán. Así que chicos, vamos allá con este maravilloso derbi del Ruhr frente al Schalke. Buenísima. Aquí, atrás. Mabe. ¡Uy, qué para dónde van de Boer, señores! ¡Qué para dónde van de Boer! Pero ahí estaba, primera ocasión clarísima del partido para Mabe. Ahí lo tenemos. Un montón. ¡Dale! ¡Dale, Royce! ¡Marquitos! ¡No me falles eso, Marquitos! ¡No me falles eso, Marquitos, hombre! Que estaba ahí el 0-1. ¡Ostras! Otra parada de Van de Boer. Oye, este chaval, este portero, no veas, ¿no? ¿Se la va a parar todas en todo el partido o cómo va esto? Madre mía, otro tiro buenísimo desde fuera del área y otro parado. ¡Métele, Mabe! ¡Métele, Mabe! ¡Hola! ¡Otro parador! Oye, ese tiro iba para adentro, ¿eh? Ese tiro era escuadra espectacular. ¿Mabe? ¡Párate esa hora! ¡Párate esa hora! ¡Párate esa hora, hombre! ¡Párate esa! Ya basta, hombre, ya basta de paradones. Madre mía, chicos, pues ahí está. Por fin llega el primer gol después de 27 paradas del portero de Schalke. Ahí está, desde la frontal, eso ya yo creo que era imparable. Ahí está, golazo de Mabe, otro más para el casillero. Y encima en un día importante en el derbi del Ruhr contra Schalke. Por redes sociales. ¡Ojo, Mabe! ¡Dale! ¡Oh, no te creo al palo, tío! No te creo al palo, tío. Venga ya. Tampoco le tiraba la caña muy descarado, pero se notaba que me gustaba, lógicamente. ¡Ojo! ¡Mabe! ¡Madre mía, qué chorreo, señores! ¡Qué chorreo de Mabe! ¡Sí! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! Por favor, el desmarque, el control, el regate, la definición, absolutamente todo. ¡Qué golazo de Mabe! Madre mía, para poner el 0-2, doblete en el derbi del Ruhr. Fijaos qué pase, muy buen pase de Haaland aquí. Y parece que va a chutar, pero no, se va para adentro. Y golazo, bueno. El golazo de Mabe para poner el 0-2, chicos. Bueno, de hecho, chicos, creo que vamos a pedir el cambio. Porque hemos cumplido todos los objetivos, vamos ganando 0-2. Así que pedimos el cambio. Ya, oye, descansamos, hemos cumplido todos los objetivos. Y oye, a otra cosa mariposa, ¿eh? Bueno, ahí está, chicos, nos cambian por Giovanni Reina. Ya hemos cumplido, partidazo, doblete. Vamos a descansar, que aún quedan muchos partidos. Y ahí está, 10 de valoración, 2 goles. Partidazo, señores. Bueno, chicos, vamos allá con el siguiente partido. Partido frente al Mönchengladbach. La verdad, tenía pensado simularlo,
Sí, de hecho vamos a simularlo porque Mönchengladbach, vamos primeros, yo creo que podemos ganar, ¿no? Simulando. Bueno, empatamos, no está mal, valoración... Bueno, 6, no ha sido muy buen partido. Pero bueno, es que tenemos el partido contra el Bayern luego, entonces prefiero jugar contra el Bayern. Bueno chicos, pues nos acaba de llegar una oferta del Real Madrid. Lo siento, pero obviamente pues no me voy a ir al Madrid, o sea, lo siento mucho, como vosotros comprenderéis, soy del FC Barcelona, no voy a jugar en el Real Madrid, porque encima el modo carrera jugador está hecho con mi persona, ¿sabes? Si fuese otro jugador inventado, pues aún podríamos inventarnos que no, pero no, es que soy yo, ¿sabes? Entonces, no me voy a ir al Bayern, el Bayern vino por mí y les mandé a todos por culo, pues lo siento mucho, no voy a irme al Madrid. El Madrid ofrece 89 millones por Maverick. Que conste en acta que el primer equipo que ha venido por mí ha sido el Madrid. Lo digo porque luego, si en el futuro pasa lo que pasa, que el Madrid no venga con la típica de no, yo no oferté por Maverick. No, yo no quería Maverick. Eso es mentira. Eso son fake news. No, viniste a por mí y te dije que no. Y ahora vamos a jugar contra el Bayern, señores. Así que ahí está. Bueno chicos, bienvenidos al Signal Iduna Park, día nevado aquí en Alemania. Y tenemos en esta jornada número 17 el gran clásico Der Klassiker de Alemania, este Borussia Dortmund Bayern de Múnich. Un Borussia Dortmund que llega por todo lo alto con un Maverick que está en un estado de forma increíble. Y en el día de hoy, pues bueno chicos, tenemos que intentar ganar, ¿no? Si ganamos hoy al Bayern, la verdad es que se nos pondrían las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Nos iríamos ya un poco más de distancia de ellos. Ya sabéis que al fin y al cabo es el equipo con el que vas a estar luchando hasta final de temporada. Y ganar hoy es muy importante. Hay que aprovechar que estamos en casa. Y Maverick, que viene en un estado de forma increíble, tiene que aprovechar para hacer un auténtico partidazo, porque este partido es el último antes del parón de invierno. Se viene el mercado de fichajes y veremos si vienen ofertas por el gran crack. Se habla de una oferta del Real Madrid que habría rechazado al jugador por 7 millones al año. Se habla de que el jugador le habría rechazado. Bueno, la verdad que parece que no es humo, parece que está bastante contrastada y parece ser que sí, que el Real Madrid había ofertado por el jugador, pero el jugador ha dicho que no, que de momento se quiere seguir quedando en el Dortmund. Veremos si hay alguna oferta que haga tambalear pues el querer estar aquí en el equipo alemán. Así que nada chicos, vamos allá con el gran clásico y con este partidazo de Alemania. Bueno, dale. Uy, balancito. Hostia. Dale, chuta. Dale. ¡Vámonos! Oye, qué suerte tú. Bueno, hemos ido a luchar un poco ahí el balón. Ahí está, Neuer que no la coge. Haaland la tira para atrás, el tiro. Y Haaland que estaba ahí, no sé si estaban fuera de juego. A ver, si el gol ha subido el marcador es porque no estaban fuera de juego, pero ahí está tú, pillando los rebotes, el lío en el área del Bayern. Y ahí está, el primero para el Dortmund. Bueno, Jalancito. Dale. ¡Ay! ¡Chuta! ¡Dale! ¡Qué jugar del Dortmund, señores! ¡Qué jugar del Dortmund! Minuto 16 de partido. Y el Dortmund está arrasando al Bayern en casa. ¡Qué jugada aquí entre Haaland! Malen, otra vez Malen por aquí, el pase al medio y, madre mía, Maverick rematando la jugada. Pero eso sí, la jugada ha sido de Haaland 100% y de Malen, que le han hecho todo bien. Y Maverick, que bueno, solo lo ha empujado para adentro y ha llegado bastante, bastante bien, ¿eh? Pero ahí está, golito del mediocentro español y el Dortmund que va ganando 2-0, ¿eh? Cuidado. Madre mía, Mave. ¡Uf! Y pagarle el sueldecito al año. Toma ya, qué golazo del Bayern, tú. Bueno, pues como siempre, la defensa del Dortmund muy flojita, chicos. Y ahí está, golazo de Zapata, de Duban Zapata creo que era, que está aquí en el Bayern.
giro y por todas las cuadras, señores. Chupinazo increíble. ¿Te vas a ir al Madrid? No, no me voy a ir al Madrid. Nos ha llegado una oferta, pero no, lo hemos rechazado ya. ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! Pero ¿por qué no ha chutado? Pues ahí está, señores. Ganamos 2-1 al Bayern con un auténtico partidazo por nuestra parte. Ojito, que es una victoria muy, muy importante para seguir líderes en la Bundesliga. Y después de este partido, pues chicos, nos vamos con las vacaciones ya. Todos los jugadores se van de vacaciones durante un mes en invierno y veremos si llegan más ofertas o no con el bueno de Mavi. Vale, chicos, pues estamos ya en enero. Como veis, hemos entrado en el mercado. Si nos llegan ofertas, os las iremos enseñando. De momento estamos de vacaciones, estamos con la familia. Así que, bueno, si vienen ofertas, pues ya las iremos enseñando. Madre mía, chicos, pero qué broma es esta, por favor. Que me llega una oferta del Sporting de Portugal. O sea, ¿esto qué es? Rechazar oferta, hombre, vete por ahí, hombre. Bueno, chicos, pues se ha venido la oferta. La oferta que Maverick estaba esperando. El Fútbol Club Barcelona le ofrece la posibilidad de llegar al Barça. De hecho, ofrece menos dinero que el Real Madrid, porque el Real Madrid nos ofreció 170.000 por semana, si no recuerdo mal. Y el Barça está ofreciendo 160.000, pero claro, es el club de los amores de Maverick. Maverick, que soy yo, obviamente. Quiero ver la oferta de cuánto es. El Barça ofrece 102 millones. ¡Madre mía! Quiero mirar una cosa antes, ¿vale? Quiero mirar una cosa antes, porque, claro, quiero ver si el Barça está en Champions. El Barça está en Champions, vale. Iba a decir, claro, si el Barça no está en Champions, no me interesa irme. Prefiero ganar la Champions con el Dortmund o intentar ganarla que el Barça no esté. Pero el Barça sí que está, chicos. El Barça pasó primero contra el Bayern. Vale, me gusta. Y jugamos contra el Milan. O sea que, bien, estamos ahí. Pero podemos mirar también cómo van en Liga. Porque, claro, a lo mejor si van muy mal en Liga, que no creo. Pero vamos a mirarlo todo. Va segundo. Bueno, va segundo y se puede luchar la liga. A 2 puntos del Villarreal. Y encima, bueno, de hecho va con un partido menos. Y luego, tenemos que mirar también jugadores. O sea, está claro que el equipo por el cual es, o sea, por el equipo que es, me interesa irme y quiero irme porque es mi equipo, es mi club de toda la vida. Y pues, obviamente quiero ir. Pero, claro, vamos a ver qué tiene en el medio campo el Barça. Porque si tiene el equipo plagado de jugadores, va a ser un poco complicado, ¿no? Vale, tenemos a Kyle Walker, Ricardo Pereira. Madre mía, vaya equipo que tiene el Barça, ¿no? Ese señor, Trincao, Pembele. Oye, demasiados laterales, ¿no? Creo. Kimpembe. Está Müller. No me preguntéis qué coño hace Müller en el Barça. Ginter. Oye, tienen a media Bundesliga aquí en el Barça. Griezmann. A ver, en el medio campo, de momento solo tienen a Niehaus. Frenkie. Sigue estando Coutinho, pero bueno, Coutinho me lo ventilo rápido. Ricky Puig. Claro, no está Pedri, porque Pedri se ha ido. Pedri se ha ido al Bayern. Sigue estando Nico y Gavi, pero tiene muy poca media. Entonces eso no me preocupa mucho. Hombre, no hay tanta gente en el medio campo, ¿eh? O sea, no hay tanta gente en el medio campo. De hecho, no está Busquets tampoco. No está Busquets, no está Pedri. Hombre, un poco de sitio yo creo que sí que hay, ¿eh? O sea, un poco de sitio sí que es verdad que hay. Está, sí que parece que está Berratti. Pero va, esto me lo ventilo yo rápido, chicos. Me lo ventilo yo muy rápido, chicos. Es que no puedo rechazar al club de mi vida. No puedo rechazarlo, chicos. Se viene, cambio de equipo. Después de hacerlo muy bien en el Dortmund, me sale muy mal dejar el Dortmund a mitad de temporada. Pero es que es algo que no se puede rechazar. O sea, no puedo rechazarlo, ¿vale? No puedo rechazarlo, es el equipo de mi vida. O sea, quizá algún día volvamos al Dortmund. Pero el Barça de Xavi Hernández me quiere y no puedo decirle que no, chicos. No puedo decirle que no. Firmamos. Y posamos con la nueva camiseta, chicos. Posamos con la nueva camiseta. Por cierto, dime por favor qué hay. ¿No? Ah, ¿cómo que no? Ah, ¿no me pone cinemática ni nada por fichar? ¿En serio? Hostia, tenemos partido de liga, tú. ¿No me ponen ninguna cinemática ni nada? Bueno, ahí está, ¿no? El Barça que ficha 202 millones. Nuevo refuerzo para el Barça. ¡Ojo, ahí está! Bueno, con el número 32, eso ya lo cambiaremos. pero bueno, ahí está, chicos. Posamos con nuestra nueva camiseta. Llegamos al Barcelona. Ahí está. Nuestra nueva camiseta. Sí que es verdad que no está Xavi. No está Xavi, obviamente está Ronald Koeman. Pero bueno, vamos a hacer como que es Xavi, ¿vale? Vamos a hacer como que es Xavi y que no está Ronald Koeman, ¿vale? Así que nos toca ganarnos un puesto. Nuevo equipo, nos toca ganarnos un sitio en el club.
porque lógicamente ahora mismo no somos titulares, nos tenemos que ganar el puesto, venimos, pero no somos titulares indiscutibles ya, entonces hay que ganarse el puesto. Y vamos allá, chicos, partido frente al Valladolid, nuestro debut, ojo porque entramos como extremos derechos, un poco raro, pero vale, entramos de extremos derechos, y entramos en el minuto 63, tenemos que intentar ganar el partido, chicos, vamos allá. Pues chicos, ahí está el debut de Maverick, que va a entrar por Ousmane Dembélé y por primera vez en el Camp Nou, que va a jugar, señores. Consigue al menos un gol o una asistencia. Bueno, vamos a ver si podemos conseguirlo. Oye, ¿desde cuándo el Valladolid juega así? Quiero decir, o sea, ¿desde cuándo tocan el balón? Ah, bueno, un Titi capitán, ya lo que faltaba. O sea, he venido a un Barça un poco en destrucción, ¿eh? O sea, está Mingueza y un Titi de centrales, quiero decir. El equipo muy bien no está. O sea, que me hayan fichado a mí para intentar tirar del carro de este equipo, me parece bien, pero venimos a un Barça que, bueno, literalmente es el Barça de Koeman. O sea, está Koeman de entrenador y me parece totalmente normal. Y se nota que está Koeman de entrenador, quiero decir. O sea, se nota que aún no ha venido Xavi. O sea, venimos a un Barça en el cual aún Xavi no ha venido al Barça. ¿Sabes? ¿No te gusta Mingueza, mabe? Hombre, a ver. No es mejor que Araujo, ni que Eric García, ni que Piqué, que podrían jugar por delante de él, ¿no? ¡Ojo, Nijhaus! ¡Vale, chicos! Ahí está Nijhaus. Golito, empatamos, minuto 80. Bueno, bueno, aún hay que meterle de la victoria, ¿eh? Hay que ir a por más, señores. Golazo de Nijhaus. ¡Dale! ¡Vamos, Nazario Braithwaite! Para el 2-1, chicos. No hemos hecho nada en todo el partido, también porque estamos jugando ahí en la banda y me tienen ahí apartado. Pero madre mía, chicos, ahí está Nazario Braithwaite metiendo el gol de la victoria, chicos. Ahí está. Pues ahí está, chicos, nuestro primer partido. La verdad, no hemos hecho mucho. También es verdad que no hemos jugado en nuestra posición, entonces tampoco podíamos hacer gran cosa jugando de banda cuando no es nuestra posición. Pero ahí está, chicos, nuestro debut con el FC Barcelona, nuestro debut con nuestro nuevo equipo, después de dejar el Dortmund y cumplir un sueño de venir al Barça. Pues ahí lo tenemos, chicos. Primer partido, no está mal, pero tampoco ha sido nuestro mejor partido, lógicamente. 7 de valoración, prácticamente pues no hemos hecho nada, ¿no? Así que bueno, a ver si en otro partido nos ponen ya en el medio de campo y podemos hacer algo. Vale, chicos, vamos a mirar el equipo, vamos a mirar cómo está este Barça, porque bueno, es un poco caos, ¿eh? El equipo, se nota bastante que está Ronald Koeman, ¿eh? En portería tenemos a Ter Stegen, Neto y Arnau Tenas, que termina contrato, por cierto. Luego por izquierda tenemos solo a Valdé. Han vendido a Jordi Alba y no hay idea de que lo cubra. Muy bien. Tenemos, o sea, me hace gracia porque tenemos un lateral izquierdo. Tenemos un lateral izquierdo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laterales derechos. 9 laterales derechos y un izquierdo. Bueno, hemos venido al Barça en el que está Ronald Koeman y también sigue Bartomeu de presidente. Un lateral izquierdo, 9 laterales derechos. Muy bien, la verdad, muy bien. Increíbles fichajes. Increíble, ¿no? Y luego de central tenemos a Kimpembe, que bien, está bien. Bueno, espérate, que está contactado por el Madrid. Espérate tú, cara, el Barça le va a vender al Madrid a Presnel Kimpembe. Tenemos a Ginter, pero en cambio juegan de titulares Mingueza y Umtiti en vez de jugar Ginter y Kimpembe. No entiendo nada, pero bueno. Tenemos a Gavi, vale, bien. Frenkie de Jong, vale, bien. Nico, vale, guay. Ricky Puig, Nijhaus, que termina contrato, por cierto, y aquí no veo a nadie que lo renueve. Berratti, Pjanic, Müller, que termina contrato también. He venido yo. Kyle Ruiz Atil, Pereira, Coutinho, Ansu Fati, que termina contrato y tampoco veo muy por la labor de renovar al club. Francisco Trincao también parece que no va a renovar. Dembélé, que sigue por ahí. Memphis, pero no juega. Juega Braithwaite, muy bien. Está Griezmann y Manag. Vaya equipo, vaya equipo. O sea, no está Pedri, no está Busquets, no está Jordi Alba, no está Piqué. Vaya equipo tú, vaya equipo. También os digo, no sé qué números quedan libres. Creo que el 7 lo tiene, claro, no queda ningún número libre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11 no lo tiene nadie. Pues mira, vamos a coger el 11, señores. Vamos a coger el 11 porque es mi segundo número. Me puse el 21, pero ahora que venimos al Barça, nos lo vamos a cambiar, chicos. Vamos a coger nuestro nuevo número, que va a ser el número 11, el número que yo siempre he llevado y que más me gusta. Y ahí lo tenemos, chicos. Número 11, nuevo dorsal también para nosotros. Y así cogemos un número que no tiene nadie. Y vamos allá, chicos. Segundo partido para nosotros. Ojo porque no entramos ni en la convocatoria. Así que, pues nada, simulamos contra los Asuna.
y Ronald Koeman que no nos mete y ganamos 1-3. Bueno, Ansu Fati metiendo un hat-trick, cuidado. Vale, chicos, pues siguiente partido. Partido de Copa del Rey frente al Cartagena. No hemos jugado de titulares en un partido de Copa. Me parece un poco flipante, pero vale. Ojo, jugamos en el medio del campo, jugamos en nuestra posición. Ya sabéis que lo malo es que el Barça no juega con MCO, sino que juega con dos. Así que, bueno, no pasa nada, chicos. Pero ahí estamos, nos cambian por Berratti y tenemos que intentar entrar a rematar el partido, así que vamos allá. Pues aquí estamos, señores, debutamos en la Copa del Rey. Ya lo habíamos hecho en la Liga, pero ojo, con la nueva equipación de esta temporada debutamos también en la Copa. Y bueno, pues vamos a ver qué tal podemos hacerlo, chicos. ¡Qué buena, Ansu! ¡Uh! ¡No te creo! Venga ya, le habíamos hecho un pase a Ansu Fati increíble. Le habíamos hecho un pase a Ansu Fati increíble y me lo falla Ansu y me lo manda al palo, tío. Vale, Ansu, aguanta. Dale, Ansu. Dale. Buenísima, chicos. Asistencia para Dembélé. Queríamos hacer la del buen compañero para ir entrando un poco ahí en la plantilla. Y ahí está, le dejamos el golito en bandeja a Ousmane Dembélé. Le dejamos el golito en bandeja. Y ahí lo tenemos, chicos. El 0-2. El pase de Ansu Fati para nosotros y luego pum, pasecito muy fácil para Ousmane. Y ahí está, era el gol de nuestro debut en Copa del Rey. Pero nada, hemos preferido dar la asistencia, chicos. Hemos preferido dar la asistencia. Pues ahí está, chicos, ganamos nuestro segundo partido con el Barça. Debut en la Copa del Rey. Y oye, ganamos, pasamos a la siguiente ronda. 0-2 contra el Cartagena. Y bueno, pues ahí está, buen debut con la camiseta nueva de esta temporada. Debut también en la Copa del Rey. Podríamos haber sacado una segunda asistencia si Ansu Fati no hubiera mandado aquel balón al palo. Pero bueno, ahí está cómo hablan los dos cracks de este Barcelona. La verdad que tiene un futuro muy brillante el equipo con estos dos cracks. Y veremos si próximamente pues seguimos jugando más y más minutos, chicos. ¡Ojo! Nos han dado el premio al jugador del partido, chicos. MVP, Man of the Match. Por primera vez desde que estamos en el Barça nos dan el MVP. Supongo que por esos robos que hemos hecho, esos pases y esa asistencia y esa casi asistencia a Ansu. Ahí está. Y oye, pues ahí está, Man of the Match de este partido de Copa por primera vez con el Barça, señores. Bueno, chicos, pues tenemos partido ahora, siguiente ronda de la Copa del Rey, octavos de final frente a los Osasuna, pero quiero ver cómo vamos en Liga, porque nosotros lo habíamos mirado antes y íbamos segundos, y ahora no sé por qué, de repente aquí pone que vamos novenos. Otro bug más de EA Sports, porque yo cuando lo he mirado íbamos segundos, y ahora aquí pone que vamos novenos en la Liga, no entiendo nada, pero bueno. Estamos un poco lejos, la verdad, de poder pillar los de arriba, pero yo creo que se puede conseguir. Ahora que estamos nosotros aquí, creo que se puede conseguir. Un poco, bastante realista, sí, bastante realista. Hemos venido nosotros ahora aquí para arreglarlo. Así que, bueno, veremos a ver si se puede hacer o no. Y vamos a ver si estamos en Champions, porque... Sí, vale, en Champions sí que estamos. En Champions sí que estamos, eso sí que no ha cambiado. Estamos contra el Milan. Bueno, veremos a ver qué hacemos, chicos. Veremos a ver qué hacemos. También os digo, sigo flipando un poco. Sigo flipando un poco porque creo que el Barça... ¡Ojo! Presentación de Conor Hall al Chelsea. Conor Hall se va al Chelsea por 142 millones. Conor Hall al Chelsea. Conor Hall al Chelsea, señores. Bueno, Conor ya sabéis que es del United y del Newcastle. Pues bueno, en este caso se ha ido al Chelsea. Pero ahí está. Y parece que en los Wolves sigue estando. Pero Conor Hall, cuidadito, cuidado con Conor Hall, señores. Cuidado con Conor Hall. Y sigo flipando un poco con la plantilla, la verdad. Porque el Barça creo que ha vendido a Kimpembe. Ahí está, señores. Ha vendido a Kimpembe al Real Madrid. Y ahora solo tenemos tres centrales. O sea, el Barça, como no ficha otro central, pues no sé, vamos a tener que estar jugando con Mingueza, con Umtiti, con Ginter. No está Araujo, tampoco está Piqué. Han vendido a Kimpembe. Tenemos nueve laterales derechos. Yo la verdad, no sé, lo del FIFA con los bugs es una cosa increíble. Espero que lo arreglen, sinceramente. Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que ha quedado ya bastante largo el episodio. Quedan pocos días para terminar el mercado. Vamos a ver porque el siguiente partido es contra el Osasuna y el siguiente es el Liga contra el Real Madrid. Y ojo que se nos viene Madrid, Valencia, Atlético y Milan y el derbi catalán contra el Español. O sea que se nos viene un próximo episodio bastante, bastante top en nuestro nuevo equipo, en este FC Barcelona. Así que chicos, espero que os haya encantado el episodio. Si es así, dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente episodio del modo carrera jugador, chicos. Adiós. Home, home.